Es una decisión que ha sorprendido al Ejecutivo autonómico porque dice no entender que el PSOE ya avance una enmienda a la totalidad a los presupuestos de la Junta de cara al 2014 cuando aún no se conocen. Esta mañana el secretario general de los socialistas lo ha avanzado. Habrá enmiendas sin duda, bajamos el techo de gasto. Esto es un hoyo más que va a hacer Cospedal a la comunidad autónoma, por tanto estamos en contra de esta estrategia sin ningún tipo de escenario para que crezca el empleo, se genere riqueza. Bien, pues si el señor García Page en este momento ha decidido de esa manera tan súbita y desde luego sin conocer siquiera los presupuestos anunciar la enmienda a la totalidad, pues creo que no hace un favor a esta región, más bien todo lo contrario. Creo que lo que hace es algo que no está precisamente en orden a poder ser calificado como bueno para Castilla-La Mancha, quizá o sin quizá, porque yo creo que en este momento Castilla-La Mancha tiene un problema y el problema de Castilla-La Mancha es Page. Esteban, que también ha lamentado que no se aproveche la llamada al consenso que repetidas veces ha hecho el Ejecutivo Regional para acordar los presupuestos autonómicos.